Amigos, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Soy Ramón Blanco y les deseo que pasen un fin de semana increíble. Estamos en esta Semana Santa, hoy Viernes Santo, pues aquí en San Francisco, Soyaniquilpan, y vamos a llevarles a ustedes a continuación pues todo lo que pasó en este Via Crucis y algunos acontecimientos aquí en este municipio. Hola, Alba. Hola, ¿cómo estás, Ramón? Buenas tardes. Aquí muchas gracias a todos por recibirnos en casita una vez más. Esperemos que nos acompañen a través de todo este recorrido, como ya lo mencionó Ramón, a través del Via Crucis aquí en San Francisco, Soyaniquilpan. Hola, Aníbal, bienvenido. Hola, muchas gracias. Pues un saludo a todos los quilotepequenses, los chavos de San Francisco, Soyaniquilpan, los alrededores donde nos ven. Tenemos un programa muy, muy padre, un documental muy chido sobre lo que es la Semana Santa, el Via Crucis. Y pues para que también todos los, la chaviza de Jilotepec, de San Francisco, los niños, se animen a participar de esta solemne creación que van a hacer los amigos de San Francisco. Y pues bueno, invitándolos a que se queden con nosotros. Bueno, pues ya vamos a entrar en materia. Les tenemos como siempre secciones muy interesantes, un noticiario. Y bueno, pues ahora como es la Pasión de Cristo, pues tenemos a propósito de pues todo lo que aconteció en este bello municipio. Les saludamos con mucho gusto desde Soyaniquilpan de Juárez y espero que este programa sea muy interesante para todos ustedes. Les recordamos que no dejen de poner la basura en su lugar. Acuérdense que estamos en campaña permanente, no contaminar el agua, no contaminar nuestras calles, nuestra casa, que es todo el municipio de Soyaniquilpan y de Jilotepec. Y también nuestro saludo cariñoso para nuestros amigos allá de Villa de Canalejas, que también celebran con motivo de la Semana Santa un Viernes Santo también muy especial. En otra oportunidad tendremos esa ocasión de volverle, de grabarles a ellos para ver cuál es la diferencia con respecto de Jilotepec, de Soyaniquilpan. Dicen que allá en Canalejas también ustedes lo hacen muy bien. Un saludo cariñoso de parte de nosotros. Y pues como siempre recordarles que nos escriban, que nos manden sus sugerencias, todos sus comentarios a nuestra página de Facebook, que es Fin de Semana Jilotepec. También nos pueden checar con los programas anteriores que hemos estado subiendo al canal de YouTube, que es Ramón Blanco 27. Y pues también pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, que es programa Fin de Semana TV 2011 @hotmail.com. Y hablarnos al teléfono que está apareciendo en su pantalla, por favor, llámenos. Cualquier cosa que quieran comentar con nosotros, con gusto se los agradeceremos. Y pues recordarles, ¿verdad?, que ya tenemos, estrenamos la barra de programación con programas de radio por televisión en vivo, empezando con Voces de Jilotepec, que va a ser por las mañanas, y en las tardes tenemos Estéreo Jilo TV. Y muy pronto, otras sorpresitas. Pues muchas gracias, gracias Aníbal, que estás con nosotros, gracias Alma. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Ya vamos a presentarles el programa Fin de Semana. Este es el programa 101, este paseo por Soyaniquilpan. Y bueno, pues desearles a ustedes que este fin de semana pasen un fin de semana chévere. Muchísimas gracias y un saludo para el que cumple años, hombre, para Abraham Cisneros. Sí, feliz cumpleaños, Abraham Cisneros. Un abrazote. Pues muchas gracias y esto es Fin de Semana. We'll be right back.
Servicio Barrales, especialistas en mecánica automotriz en general. Suspensiones, alineación y balanceo, frenos, afinaciones y llantas de diferentes marcas y medidas, te invita a visitar su moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102, en el centro de Jilotepec. O llámanos al 01761-734-1139. Atención personalizada de Víctor Barrales Lira. Recuerda, Servicio Barrales, especialistas en mecánica automotriz. En Effective English tenemos para ti cursos de verano para niños de 4 a 7 y de 8 a 11 años. Regularización de exámenes extraordinarios de prepa y secundaria. Grupos reducidos, atención personalizada, aprendizaje garantizado. Curso básico, intermedio y avanzado. Adiestramiento para profesores de inglés con certificado de la Universidad de Cambridge. Ahora te ofrecemos también cursos de preparación para exámenes de ingreso a la UNAM, Politécnico, UAM, UAM y más. Aplicamos examen de diagnóstico inicial para detectar tus fortalezas y debilidades y así desarrollar tus áreas de oportunidades. Contamos con profesorado altamente calificado. Inscripciones abiertas todo el año. Visítanos en Lázaro Cárdenas 103, teléfono 734-1878. Y recuerda, si tu problema es el inglés, Effective English es la solución. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral, CADI, ofrece la mejor opción en educación en todos sus niveles: educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Nuestra institución año con año participa y obtiene los primeros lugares en las etapas regionales y estatales en los concursos académicos, deportivos y artísticos. Manejamos grupos pequeños, ofrecemos atención personalizada y 6 talleres a elegir en todos los niveles. Estamos en Andrés Molina Enríquez, número 108, en Jilotepec. Su salón de eventos La Cabaña pone a sus órdenes sus paquetes todo incluido: salón, mobiliario, mantelería, losa, cristalería, luz y sonido. Desde 50 hasta 300 personas. También rentamos para sus eventos mobiliario, luz y sonido y plantas de luz. Informes a los teléfonos 734-2208 y 734-0106 o al celular 5591-96-1509. Su servidor Edgar Castillo, presidente municipal de Jilotepec, le expresa la más sincera felicitación a don Ramón Blanco por haber cumplido su segundo aniversario con el programa Fin de Semana y más de 100 programas que ha grabado. Felicidades y enhorabuena. Continuamos con su programa Fin de Semana y ahora es el momento de presentarles a Alma Luz Gasso y a Aníbal Zarza, una interesante entrevista que hizo con los personajes jóvenes de este Viacrucis de Soyanihilpan de Juárez. Amigos de Fin de Semana, estamos nuevamente aquí reunidos con ustedes en nuestra sección juvenil para ustedes de todo cariño. Y ahora nos encontramos con los chavos que están aquí en el Viacrucis de San Francisco Soyanihilpan. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? ¡Bien! Eso es todo, pues con toda la actitud. Hoy venimos precisamente aquí a la parroquia de San Francisco y pues bueno, como ustedes pueden ver, tenemos muchos personajes que van a participar pues en el tradicional ya Via Crucis, y pues muchos de estos chavos son estudiantes, muchos de estos chavos vienen con mucha devoción. Por ejemplo, acá tenemos a nuestro amigo el soldado, que al ratito pues va a participar muy seriamente de este Via Crucis. ¿Cómo te llamas? Javier Zúñiga Quintanar. Javier, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué viniste? ¿Cuál es la finalidad de este Viacrucis para ti? Porque, bueno, me gustó participar esta vez en el Viacrucis y pues, me dio una emoción de participar en el Viacrucis de San Francisco de Nequipa. Oye, ¿y por qué el personaje del soldado? Porque me gustó más el soldado. Ah, o sea que quiere verse machín ahí en la presentación del Viacrucis. Oye, y por allá, ¿quién tienes? Aquí tenemos a nuestra amiga Miriam, ¿verdad? A ver, ¿cuál es tu nombre completo? Miriam Naide García Jiménez. Y a ver, Miriam, ¿cuántos años tienes? Tengo 13. 13 años. ¿Y es la primera vez que participas en el Viacrucis? No, es la segunda.
¿Y por qué? ¿Por qué tu intención de participar o por qué el gusto de participar? Bueno, pues porque quiero dar a conocer a los demás lo que se siente estar aquí, esta experiencia. Y ojalá y todos los que estamos aquí lo disfrutemos, porque se hace cada año y pues... No, luego no estamos casi todos, se separan y pues... Esa es la intención. O sea, tu intención es invitarlos a todos a que se unan y a que disfruten esta experiencia, ¿verdad? Sí. Oye, Miriam, y a ver, cuéntame, ¿tienes novio? Sí. No, no hay que quemar aquí a las personas, ¿verdad? Oye, por acá tengo también a un amigo. Vente para acá, chavito. ¿Cómo te llamas y dónde estudias? Fernando Arellano Espinosa y estudio en la Doctor Gustavo Vaz Prado. ¿Dónde está esa escuela? A ver, platícanos. En calle Los Pocitos. Los Pocitos. Pues para que vean, chavitos y chavos que nos están viendo, pues pueden participar de todas las edades, estudiantes, trabajadores. Por acá tenemos acá a nuestro amigo que nos va a decir cómo se llama, dónde estudia y a qué hora sale por el pan. Sí, mi nombre es Daniel Aguilar Santiago, soy taxista. Y estoy aquí porque me gustó, me nació. Y pues para saber en primera qué se siente. Y pues que me nació de mí y estar con Dios. Lo más importante es estar con Dios. Y pues bueno, yo quisiera preguntarles a todos. ¿Alguien está en un grupo católico de aquí de la iglesia, pastoral juvenil o algún grupo en especial? ¿O todos es por devoción? Por devoción a Dios, muy bien. ¿Y por acá quién tienes allá? Acá tenemos a nuestro amiguito. ¿Cuál es tu nombre completo, Chaparro? Alfredo Vázquez Luis. Alfredo, ¿y cuántos años tienes? 10. 10 años. ¿Y es la primera vez que participas? Uh-huh. ¿Sí? Sí. ¿Y te gusta? ¿Por qué te gustó? ¿Por qué quisiste ser soldado? No sabes. ¿Pero te gusta ser soldado? ¿Y te gusta participar en el Vía Crucis? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿tú sí sabes por qué te gusta participar? Porque participa mi tío Lalo de Cristo. Porque tu tío Lalo sale de Cristo, mira, qué bonito, todo en familia. ¿Cuántos años tienes, chiquito? 6 años, ¿y cómo te llamas? Jesús. Jesús, qué bonito nombre y qué bonitos ojos, señorito. Jafet Vázquez Arce. Eso es todo. Mira, voltea a la cámara y manda un saludito. Pues aquí seguimos. Toma, chiquita. ¿Tú cómo te llamas? Diana Hernández Zúñiga. Diana, ¿cuántos años tienes? 11 añotes. ¿Y en qué escuela vas? En la Doctor Gustavo Vaz Prado. ¿Y por qué te gusta estar aquí en el Vía Crucis? Porque me nació y quiero saber cuál es la experiencia de estar en algo tan bonito, así como el Vía Crucis. Esa es la actitud de todos los jóvenes aquí unidos por amor, por devoción. Y eso es bonito, ¿verdad, Aníbal? Claro que sí, y amigos, por acá tenemos a las lloronas del Vía Crucis. No es cierto. Les digo lloronas porque es un papel muy importante que representa pues una estación de Cristo. A ver, platícanos, ¿cómo te llamas y qué se representa para ti pues ser este papel tan importante? Bueno, pues yo me llamo Alondra Noemí Ruiz Alcántara y pues para mí este papel es muy importante ya que representamos la vida de Jesús y pues nosotros somos las que lo apoyamos y las que queríamos que pues no le pasara todo lo que le pasó. Y es muy importante, ¿no?, que acompañen a Jesús, que acompañen a Cristo en este caminar, porque prácticamente es un camino al Calvario, a nuestro Salvador, y como jóvenes tenemos que pues ponernos las pilas y tenemos que, de cierta forma, un tiempo de reflexión. Para ti, ¿cómo es ese caminar al lado de Cristo con este personaje? Pues es acompañarlo en su dolor, en lo que él sufrió, y pues sentir un poco del dolor que él sintió. Así es, pues ya lo ven, tenemos que hacer conciencia, chavos, de lo que está sucediendo y lo que estamos viviendo en esta época de reflexión, ¿verdad? Y por allá veo que tienes pues a tus soldados, Alma, a la princesa, que por acá nos decía muy bonita ella, ¿verdad? Uy. Oigan, espérense, se supone que es Vía Crucis, como que, ¿qué pasó? No es cierto, chavos. Oigan, de este lado también tengo a otro personaje por acá, a ver, vente por acá.
A ver, platícanos de tu personaje. ¿Cómo te llamas? Platícanos de tu personaje y qué representa lo que vas a hacer al ratito. Yo me llamo María Guadalupe Barbosa Arce. Yo represento la historia, soy la narradora. Y pues... bueno, estoy aquí porque quiero saber más o menos lo que sufrió Dios y representar algo así como de su historia, ¿no? Y saber más o menos y sentir algo de lo que él vivió y esto. Ok, muchas gracias. Pues yo quiero pedirles un fuerte aplauso para todos ustedes porque al ratito sí. Se la van a rifar. Tengo acá otro personaje, Aníbal, que te quiero presentar. Claro, vamos para allá. A ver, pásale para acá, amiga. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Norma Leticia Rebollar González. ¿Y qué vas a representar? La Virgen. Es importantísimo aquí nuestro personaje de la Virgen. Y a ver, cuéntanos tu experiencia para representar a la Virgen. Mi experiencia es más acercarme más a Jesús, conocer más de ellos, pues a mí me gusta el personaje de la Virgen porque no siento algo en especial de Jesús, de lo que sufrió por nosotros. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias porque todos se prestan para esto, por hacernos vivir algo tan mágico, tan bonito, tan significativo, porque todos ustedes representan algo muy especial. Pues chavos, lo interesante del Via Crucis, viendo a tanto joven, tanto niño participar de este sufrimiento de Cristo, de esta reconciliación también con Él, es muy importante saber, tú como joven, tú como chavo de cualquier comunidad que nos estés viendo, es importantísima esta ya tradición del Via Crucis y más que tradición, una devoción por el Señor. Y pues yo quiero pedir otro fuerte aplauso por el Señor, que al ratito ustedes se la van a rifar y que van a estar representando a nuestro Dios en el cielo. Y pues bueno, Alma, terminamos con nuestra sección juvenil de esta semana y vamos a ver el Via Crucis, cómo les queda. Yo creo que muy bien. A ver si no se nos desmayan en el camino. ¿Desayunaron todos? A ver, ¿tú desayunaste, hija? Sí. A ver, ¿quién no desayunó? Ahí están los tamales, el chocolatito y los tamales. Cafecito para que aguanten el camino. Está la penitencia. La penitencia. Fíjense, chavos, es muy importante antes de despedirnos, la penitencia que tenemos que dejar conciencia en toda la juventud en este día, que es muy importante para nosotros los católicos, y seguramente tú que estás en casita estás reflexionando estos momentos. Y pues bueno, Alma, vámonos al caminar con el Señor, al caminar con cada uno de ustedes que representan este bonito día, esta fecha tan importante. Y esto fue la sección juvenil de su programa Fin de Semana. Ahora Parrillada Gilone te ofrece buffet familiar todos los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Disfruta de las exquisitas carnitas, chilaquiles, la sabrosísima pancita, huevos con jamón, fruta y jugo de temporada, deliciosos postres, café de olla, atole y una variedad de pan de dulce y pastel. Sin faltar las tortillas hechas a mano, además de quesadillas. Te esperamos. Ven a disfrutar del mejor lugar y atención en Jilotepec. Residencial El Campanario. Es un desarrollo habitacional en condominio horizontal por su excelente ubicación, por su proyecto arquitectónico y la construcción tipo tradicional, con excelentes acabados, es la mejor opción para adquirir su casa. Lo invitamos con su familia a conocernos en el desarrollo, en carretera Jilotepec Corrales junto a la agencia Chevrolet, y aproveche en este momento su crédito Infonavit o Foviste, que con mucho gusto nosotros tramitaremos. Ropa Lupita, ropa para toda la familia. Te invitamos a conocer nuestras lindas blusas. Llévatelas por tan solo 50 y 100 pesos. Conoce también nuestros lindos vestidos para cualquier ocasión, para tu fiesta, para tu graduación o para esa ocasión especial. Tenemos excelentes precios de mayoreo. Aceptamos tarjeta de crédito y débito y de Banco Azteca. Además, tenemos sistema de apartado.
En Ropa Lupita encontrarás el mejor regalo para cualquier ocasión. Estamos ubicados enfrente de Electra. Ropa Lupita, ropa para toda la familia. A un superprecio, ven y compruébalo. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para... La estrella brilla con intensidad y conduce a los clientes hacia Arci Club, almacén de abarrotes, vinos y semillas, para servir al comercio y público en general. Visítanos en Francisco y Madero número 2, Colonia Centro. Teléfono 01761-734-2355. Quilotepec, Estado de México. Arci Club, una nueva forma de comprar. Rodolfo Logués, amigo de ustedes, felicita muy cordial y cariñosamente a don Ramón Blanco por su programa Fin de Semana, por este segundo aniversario, deseándole muchísimos éxitos y mucha felicidad. Y amigos de Fin de Semana, disfruten de la entrevista que hizo el señor Ramón Blanco con los integrantes del Via Crucis en San Francisco. Soy Aniki. Amigos de Fin de Semana, continuamos con su programa Fin de Semana. Y en esta ocasión, pues estamos aquí en el hermoso municipio de San Francisco, Soyaniquilpan. Y pues estamos en el atrio de la iglesia, a punto de iniciar el Via Crucis de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos con algunos o muchos de los actores que van a significar esta pasión de Cristo. Así es que voy a presentárselos uno a uno y nos van a hablar de sus inquietudes y sobre todo sus vivencias, el por qué están en esta representación a nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a todos, bienvenidos. Gracias. A su programa Fin de Semana. Bueno, primeramente, como decía el doctor Icu, que en paz descanse, aquí a mi derecha tenemos una dama. ¿Cuál es su nombre? Verónica Morgado Jiménez. Verónica, ¿qué personaje encarna usted? Yo fui testigo de quien acusó a Jesús, y como mujer y testigo acá también, que también acusó a Pedro, que él lo vio. Bueno, entonces a su derecha tenemos al señor Osornio. Jaime Osornio. Sí, señor Osornio. ¿Qué papel va usted a representar? Yo ahorita soy apoyo a sacerdotes y a gente del pueblo. Perfecto. ¿Y cuántos años tiene en la representación ya? Yo en la representación llevo 26 años, gracias 26 a Dios. 26 años, toda una tradición. 26 años. Familiar. Desde sí. Chavo, ¿no? ¿Se puede decir? Pues prácticamente sí. Está bueno. Jovencito más que nada. Qué bueno, jovencito. Bueno, pues bienvenido. Qué bueno. ¿Y a su derecha quién tiene? Tenemos. A Juan Santiago Azuara. Juan, bienvenido aquí a su programa Fin de Semana. Muchas gracias. Le deseamos mucho éxito. ¿Qué va a representar usted? Claro, sí. Mire, en esta ocasión, en este año, he estado representando de inicio el Domingo de Ramos como uno de los fariseos que acusa a Jesús, ¿sí? Y ya el día de hoy, viernes, voy a representar el papel de Herodes, ¿sí? Herodes. El rey Herodes, en donde va a llegar Jesús, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a tratar de echarle todos los ánimos, todas las ganas y todo con amor a Jesús. Bueno, pues que salga todo bien. Y bueno, de este lado tenemos a la señora, perdón. Yo me llamo Lucina González Vega. Lucina. Y solo soy apoyo de pueblo de las gritonas que acusan a Jesús. Ah, bueno. Bueno, de todo tenemos que tener porque es parte de la significación. Y bueno, aquí tenemos un personaje. Bueno, primero las damas. A ver, señora, bienvenida a su programa Fin de Semana. Yo soy Elia González Montes de Oca y ahorita estoy de Princesa de Herodes. Princesa de Herodes. Ah, bueno, pues bienvenida. ¿Y cómo se siente? Bien. ¿Sí? ¿Qué vivencia le deja esto? ¿Qué experiencia le está dejando? Pues, ¿cuántos años tiene en esta representación? Pues apenas tengo 2 años con ellos. 2 años. Bueno, pues también hay personajes que se integran, personas que se integran a esta representación y apenas tiene 2 años. Qué bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, y tenemos a todo un personaje de las representaciones aquí en Soyaniquilpan. Él es el señor Osornio también, primo hermano, ¿verdad?
Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Cayetano Osornio. Cayetano. Don Cayetano, a ver, platíquenos, ¿cómo nació la inquietud de hacer esta representación aquí en Soyanequipan? Sabemos que usted es la persona más versada para decirnos. De hecho, esta inquietud la tuvo el padre Rodrigo Guadarrama, que actualmente se encuentra en Ixtlahuaca, fungiendo como párroco, ¿verdad?, en ese lugar. 10 años antes se trabajó con imágenes, pero desde su llegada de él, la inquietud de él fue sacarlo en vivo. Entonces de ahí comenzó muy escuetamente, ¿verdad? Prácticamente nada más casi con el Cristo y unos cuantos acompañantes, pero año con año se ha ido tratando de perfeccionar, ¿verdad?, y tratando de hacerlo lo mejor posible. Perfecto, y ahora me dicen que pues hay una gran afluencia de gente que viene a ver esta representación, que se junta mucha gente aquí en Soyaniquilpan, y fin de semana y el programa y el canal 14 de Jilotepec quiso grabar en esta ocasión el Via Crucis y la Pasión de Cristo aquí en Soyaniquilpan para ver cómo lo presentan. Aquí vemos que tienen mucho fervor, que tienen muchas ganas de hacerlo. Esperamos que les salga bien, señor Osorio. Gracias. Y a su izquierda, ¿quién tiene? Ángel Jiménez Juárez. Don Ángel Jiménez, ¿usted qué papel va a representar aquí? Cirineo. Cirineo. Sí. Pues bienvenido. ¿Y eso que trae ahí, qué es? La leña. Ahí traía sus cosas para la representación. Sí. Y bueno, pues vemos soldados romanos, los demás son apóstoles. A ver, ¿quiénes son? ¿Cuál es su nombre, amigo? Mi nombre es Severiano Osornio. También aquí. Como ven, casi no hay Osornios aquí. ¿Eh? Bueno. Sí. ¿Usted a quién representa? Apóstol. ¿A qué apóstol? Y hoy, ninguno en específico, nomás apóstol. Tomás. Tomás, Santo Tomás. Hoy me voy de uno de los prisioneros. Perfecto. De los ladrones. ¿Y tú? Bueno, yo soy José de Jesús Piña Alcántara. Vengo representando lo que sería Judas Iscariot. Ay, ay, ay. Pobre ahorcado. Toca el papel más tremendo. Judas Iscariote. Bueno, tú sí te vas a comer un buen pollito. Bueno, ¿usted? Mi nombre es Benito Martínez Arce y yo represento a un apóstol. Perfecto. Ya, el soldado es de los golpeadores, aguas, ¿eh? Ávila Pérez José de Jesús, soy soldado de Pilatos y el que le das azote. Qué bueno. Pásale el micrófono aquí al jovencito. Yo me llamo José Armando García Evangelista y soy nada más un simple soldado. Nada más un simple soldado. Bueno, qué bueno, pero que lo estás haciendo con mucho amor. Sí, a ver. Mi nombre es Gustavo Montiel Vega, soy originario de aquí del municipio de Soyaniquilpan. Yo vengo representando a los sacerdotes igual. Y pues es una experiencia muy bonita. Qué bueno. Bienvenido y que todo les salga bonito. A continuación, ¿quién sigue? Mi nombre es Antonio Martínez. Es mi primer año como soldado. Mi primer año que participo en esto. Y muy, muy bonito esto de participar. Y yo soy soldado de Pilato. Y el verdugo que va llevando a Jesús hasta el monte. Pues mucha suerte. Yo me llamo Roberto Carlos García Evangelista. Llevo 2 años en esto y la verdad es una experiencia muy bonita. Pues con algunos problemas, pero lo sabemos solucionar. Pues soy simplemente un soldado. ¿Y usted, amigo? Buenos días. Yo soy Daniel Peralta Cruz. Soy un soldado también. Soy Felipe Alcántara Ramos y yo soy soldado. Yo, Hermenegildo Vázquez, soy apóstol, represento el papel de Juan. Okay. Yo soy José Luis Vázquez García, hace 4 años me tocó participar de Jesucristo, ahora me toca ser uno de los verdugos de Jesús. ¿Cuántos años tiene? Yo, señor García. 39. ¿29? 39. 39, no, pero en la representación. 4 con este. 4. ¿Y sí le gustó? No, y es una experiencia muy bonita, por eso seguimos participando. Hay que platicárselo a nuestra gente para que les nazca eso de dedicarle a Dios
un día o dos días al año, que creo que les hace bien a todos, nos hace bien pensar en él. Mi nombre es Luciano Rebollar Vega y también aquí soy soldado, mi primer año, y es algo bonito. Y un nuevecito. Quiero, quiero igual invitar a todos los que quieran participar para el otro año, que se unan con nosotros. Claro. Buenos días, mi nombre es Alfredo Montiel, yo represento a San Pedro. San Pedro. Y es algo, pues sí, como dicen los compañeros aquí, es algo muy bonito. Invito a todos los que quieran participar, porque muchas veces nos hace falta un poco de público, de participantes, y eso, muchas gracias. Bueno, pues ya escucharon ustedes que nos ven ahí en la televisión, quienes están representando. Falta el último, dice que los últimos seremos los primeros, así es que diga usted su nombre. Sí, buenos días, yo me llamo Ambrosio Santiago Rebollar, represento como apóstol. Bueno, pues mucha suerte. ¿Cuántos años tiene usted en esta representación? 33 años que estoy participando. Ay, caray. Bueno, pues es de las viejas guardias. Bueno, pues les deseamos a todos éxito y ahorita los vamos a grabar precisamente ya en acción para ver sus actuaciones y pues les deseamos mucho éxito y que tengan un año lleno de éxito y felicidad. Gracias. Y bueno, pues me acompañan con un grito que les dice que este fue su programa Fin de Semana. Servicio Barrales, especialistas en mecánica automotriz en general, suspensiones, alineación y balanceo, frenos, afinaciones y llantas de diferentes marcas y medidas, te invita a visitar su moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102, en el centro de Jilotepec, o llámanos al 01761-734-1139. Atención personalizada de Víctor Barrales Lira. Recuerda, Servicio Barrales, especialistas en mecánica automotriz. En Effective English tenemos para ti cursos de verano para niños de 4 a 7 y de 8 a 11 años. Regularización de exámenes extraordinarios de prepa y secundaria, grupos reducidos, atención personalizada, aprendizaje garantizado. Curso básico, intermedio y avanzado. Adiestramiento para profesores de inglés con certificado de la Universidad de Cambridge. Ahora te ofrecemos también cursos de preparación para exámenes de ingreso a la UNAM, Politécnico, UAM, UAM y más. Aplicamos examen de diagnóstico inicial para detectar tus fortalezas y debilidades y así desarrollar tus áreas de oportunidades. Contamos con profesorado altamente calificado. Inscripciones abiertas todo el año. Visítanos en Lázaro Cárdenas 103, teléfono 734-1878. Y recuerda, si tu problema es el inglés, Effective English es la solución. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral, CADI, ofrece la mejor opción en educación en todos sus niveles: educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Nuestra institución año con año participa y obtiene los primeros lugares en las etapas regionales y estatales en los concursos académicos, deportivos y artísticos. Manejamos grupos pequeños, ofrecemos atención personalizada y 6 talleres a elegir en todos los niveles. Estamos en Andrés Molina Enríquez, número 108, en Jilotepec. Su salón de eventos La Cabaña pone a sus órdenes sus paquetes, todo incluido: salón, mobiliario, mantelería, losa, cristalería, luz y sonido. Desde 50 hasta 300 personas. También rentamos para sus eventos mobiliario, luz y sonido y plantas de luz. Informes a los teléfonos 734-2208 y 734-0106 o al celular 5591-96-1509. Su servidor Edgar Castillo, presidente municipal de Jilotepec, le expresa la más sincera felicitación a don Ramón Blanco por haber cumplido su segundo aniversario con el programa Fin de Semana y más de 100 programas que ha grabado. Felicidades y enhorabuena. A
Amigos de fin de semana, pues estamos muy contentos porque iniciamos nuestro programa con una nueva sección que hemos integrado a este subprograma con sentido fin de semana. En esta ocasión nos encontramos acompañados de la primera autoridad de Jilotepec, el señor presidente municipal constitucional, licenciado y amigo nuestro, Edgar Castillo Martínez. ¿Cómo está? Don Ramón, muy bien, muy a gusto. Bueno, muy contento de iniciar esta nueva experiencia en compañía de usted. Bienvenido, y le voy a decir cómo se va a llamar la sección. Hola, presidente, ¿cómo está? Efectivamente, así se va a llamar. Hola, presidente. Pues muy bien, digo, muy contentos. Esta es una nueva oportunidad de acercarnos con la gente de Jilotepec en un programa muy jovial, en una manera diferente de transmitir algunas ideas, algunas formas de ser de lo que hace un presidente municipal. Exacto. Y bueno, aquí la verdad que muy satisfechos de que esta idea se haya ya cristalizado, que lo estemos haciendo ya una realidad. Aquí habremos de tener muchas sorpresas. Claro que invitados sí. Invitados especiales. Y le vamos a dar día con día, cada programa, una innovación para que usted no se aburra, para que usted no piense que sí es un estereotipo. No, nada de eso. Y bueno, ¿qué le parece si nos echamos un cafecito, señor presidente? Bienvenido. Esta es una sección patrocinada por Italian Coffee. Claro, usted puede ir a tomar exquisitos cafés, ya sean calientes o fríos, en Italian Coffee. Así es que ahí vamos a deleitarnos con esta ricura de café. Bueno, señores, pues vamos a continuar. Y bueno, ¿y esa aguilita qué está haciendo aquí, señor presidente? Es parte de el festejo. Ay, sí, porque ganaron los del América. Ay, sí, 2-0 nada más, ¿verdad? Estamos muy contentos, la verdad que pinta bueno, muy bien la temporada. Pues sí, ahora nos tocó perder porque yo soy Chiva de corazón, quiero que lo sepan, ¿eh? Y pues ahí sí, ni hablar. Dice el señor presidente que yo no sé de fútbol. No sabe de fútbol, la ¿en verdad serio? Que en, no, este pa- en este país. No. Habemos los que le vamos a la América. Y hay los que no saben de fútbol. Los que no saben de fútbol no saben que precisamente el Guadalajara, pues es el equipo nacional, son puros 100% mexicanos. Ah, bueno, eso sí es de reconocer. Sí. Pues nos tocó la de ganar, afortunadamente. Qué bueno. Afortunadamente. Hola, presidente. Y bueno, pues yo creo que se lo merecían después de tanto tiempo que los hemos tenido abajo, pues ahora sí lo merecían los del América. Y felicidades a todos los americanistas. Empezando por usted, presidente. Hola. Ya nos tocaba una. Sí. Bueno. Ahí me acuerdo cuando nos metieron, creo que 5-6 allá cuando 6-0 jugaba. 6-0 allá. Con Luis García. Y que estaba Oswaldo Sánchez con Osvaldo ustedes, con el América. Exactamente. Bueno, aquella burla la teníamos que saldar. Bueno, pues ya se les quitaron. Bueno, pues felicidades, qué bueno. Así es el fútbol. No, siempre hay un ganador y un perdedor. Es correcto. ¿Verdad? Y bueno, pues recordando que acaba de pasar la Semana Santa y que tuvimos aquí una estantería preciosa y varios puestos de nieves artesanales. ¿Te gusta la nieve? Sí, por supuesto. Muy agradable la tradición que tenemos en Jilotepec de hace muchos años, con los puestos de nieve y las rosquillas. Claro, sí, en rosquillas de maíz, ¿cómo se llama? Panes de nata, oiga, estaban riquísimos los de nata y los de, bueno, yo como soy muy tragón, por eso estoy bien llenito, me encantan los de, ¿cómo se llama? Melcocha, ¿cómo le llaman? De piloncillo, exactamente. Piloncillo, pero... Muy ricos. Y bueno, pues anduvimos haciendo un recorrido. Ustedes también en el programa están viendo o vieron ya aspectos de la Feria de la Nieve. Así es que es muy importante. ¿Y de quién fue la idea? Pues nació de los comerciantes, de la propia administración municipal. Nos reunimos con ellos y les propusimos que ya diéramos otro pasito, que pudiéramos uniformar todas las lonas, la estantería, y que le ofreciéramos a los visitantes que vienen en estas fechas de México, de muchos lugares a conocer o a visitar Jilotepec, pues les diéramos otra imagen. Y a la propia gente de Jilotepec, con la que convivimos todos los días, pues que le ofreciéramos un lugar mucho más digno. Los comerciantes lo aceptaron muy bien, lo platicamos, lo acordamos, y bueno, llegamos a un extraordinario acuerdo. Con lo que nos iban a pagar de derecho de piso, íbamos a contratar a un profesional del armado de lonas,
el ayuntamiento iba a poner lo que faltara y logramos tener una estantería pues mucho más presentable. Y creo que en estas fechas te cuento que tenemos la estadística de que nos visita Jilotepec 10,000 personas. Bastante, Jilotepec bastante somos, importante. Dice el INEGI que somos 83,000 habitantes, 83,700 en el municipio. Yo creo que somos más, creo que somos como 100,000, calculo yo. Yo así siento también. Pero en esta fecha especial, en Semana Santa, nos visitan alrededor de 10,000 personas. Pues tenemos bien interesante. Bienvenidas y pues presentarles algo así, una tradición agradable de Jilotepec, con una nueva cara, pues vale la pena. Claro que sí. Bueno, pues yo tuve que trabajar. Toda la semana estuve trabajando, estuvimos grabando, grabamos en Via Crucis, en el municipio vecino. Y bueno, pues, ¿usted a dónde se fue de vacaciones? No salí. ¿No salió? No salí. Pero mucha gente que nos está viendo, sí. Sí, seguro. Y aquí mismo, que se fueron a las peñas, que estaba, me cuentan que estaba aquello increíblemente a reventar. Dancho, ¿no? Dancho. ¿Fue el vaso de agua o la presa? Sí. Con más afluencia de turistas. Qué bueno. Estábamos matando ahí le estábamos matando el gallo. Ajá. A Puerto Márquez. ¡Ay, qué bueno! Oiga, y a propósito de Dancho, ¿qué? ¿Va a regresar la Nauticopa o no va a regresar? Pues vamos a hacer las gestiones para que pueda regresar. Yo creo que sí, ¿no? Creo que vale la pena, es un buen espectáculo. Claro. Vale la pena. Sí. Yo te digo, no salí de vacaciones. Siempre tenemos que, en estas fechas, Semana Santa, por la cantidad de personas que nos visitan, la cantidad de vehículos, tenemos que estar como autoridades muy al pendiente. Claro que tenemos sí. Tenemos todo un operativo, que así le llamamos, incluso el operativo de seguridad de Semana Santa. Claro. Que es en coordinación con la Policía Estatal, la Policía Municipal, Protección Civil, autoridades auxiliares, el propio ayuntamiento, con el que estamos coordinados, nos coordinamos entre todos para que poder garantizar la seguridad de todos estos paseantes. Entonces, pues el presidente municipal, por supuesto, tiene que estar al pendiente, tiene que estar en los controles para cualquier contingencia. Afortunadamente, y te lo digo con una gran satisfacción, saldo blanco. Perfecto. Pues felicidades. En otros años siempre habíamos tenido la desfortuna de conocer noticias de que había un accidentes. Problema, alguien que se había tenido un incidente en las presas, incluso, lo debo decir, hasta algún ahogado y con un deceso. Afortunadamente este año fue un saldo blanco, cosa que nos sentimos muy orgullosos, y agradecerles a los cuerpos de policía, Policía Estatal, Policía Municipal, su cooperación fue fundamental para tener este resultado. Y también a la ciudadanía que cooperó, porque pues nosotros a través de humildemente en nuestro programa les recomendamos que si iba a ir de vacaciones y tomaba, pues que no manejara. Definitivamente hay que prever, y si uno pues cala con un alcoholito, se siente acá como medio Sansón y quiere una pues ser campeón de los 100 litros libres, ¿no? Y no se puede, porque sí, se claro. Puede usted ahogar. Así es que qué bueno. Y bueno, otra cosa que quería preguntarle. Hola, presidente, ¿cómo le hizo para traer al mariachi Vargas? ¡Ay, una gran gestión! Ojalá que les haya gustado, pregunto yo primero. ¡Claro que sí! Pues yo ya tuve el gusto de pasar en el programa, hace dos programas, pasé precisamente la canción de Jilotepec, del video que grabó la presidencia. Exactamente, ya lo pasamos. Ya lo pasamos. ¡Qué bueno que les gustó! Me encantó. Estoy muy contento, se los digo a todos ustedes, y creo que muchos de los que nos están ahorita viendo en su casa deben de estar de acuerdo que fue un espectáculo de maravilla, acompañado de la Sinfónica Juvenil del Estado de México. ¡Qué hermoso espectáculo! Es correcto. La verdad que fue, sí nos dejó muy satisfechos. Inició la idea ya una vez que conocí en Querétaro este mismo espectáculo parecido, el Mariachi Vargas, junto con una sinfónica. Lo vi, me gustó y dije, algún día lo voy a traer a mi tierra. Y ese día de mi tierra fue el día que, pues qué mejor pretexto, que cumplíamos 189 años de existir en la vida jurídica. Cumplimos años. Jilotepec nació un jueves de 1824, y bueno, ahora cumplimos 189 años y le queríamos festejar como se merece, con un gran municipio. Se merece, como lo dije, para el mejor municipio del mundo, el mejor mariachi del mundo, claro, acompañado de una gran orquesta como la Orquesta Juvenil del Estado de México. Y el regalo, porque cuando cumplimos años hay dos cosas que tenemos que hacer: escuchar música y tener un regalo. Claro. Y el regalo pues fue entregarle una canción
extraordinaria, me gustó mucho la canción, claro, que se hizo. No, y, sé, y le iba yo a preguntar precisamente por la intérprete, esta Magdalena Sarte, que es extraordinaria cantante, me encantó su interpretación, y bueno, la composición que nos hiciera la señora Maru. Maru, ¿verdad? Exactamente, fue una cosa maravillosa, me gustó mucho la canción, todo estuvo bien. Qué lindo. La iluminación. Pues mira nomás, qué lindo es Jilotepec. Sí. Estamos en ni modo que digan ustedes que no, ¿eh? Claro que sí, qué lindo es Jilotepec. Y bueno, pues... Una extraordinaria locación que encontramos hoy aquí en el kiosco, el jardín principal. Ahora hemos transformado en una sala aquí... En un set de televisión. En un set de televisión para que ustedes nos vean allá en su casita cómodamente, sin el airecito que está haciendo ahorita, pero riquísimo, porque entró la primavera bien fuerte. Y bueno, pues entrando en materia, ¿quiere usted mandar algún mensaje? Pues nada más decirte que la verdad que sí me siento muy satisfecho de que podamos iniciar esta nueva etapa de comunicarnos. No solo las entrevistas, no solo lo que podemos mandar en medios impresos, es información para la gente. Tenemos que también transmitirnos, acercarnos con la ciudadanía de estas formas mucho más joviales, mucho más naturales, claro, para poder decirle a la gente qué hace un municipio, qué hace un presidente municipal, cómo los puede apoyar, cómo nos podemos apoyar entre todos, cómo podemos lograr que este Jilotepec sea el mejor municipio del estado. Exactamente, yo estoy de acuerdo con usted, y yo quisiera, si usted no tiene ningún inconveniente, cómo le hace la gente que nos está viendo, si tiene algún problema que comentar, algún problema que comunicar al municipio, no solamente a usted, sino a su gente que trabaja con usted, por ejemplo, de luminarias, de agua, de basura, no sé, ¿hay algún teléfono en donde se le puede atender? Están los teléfonos de la presidencia municipal, 73-401-16, 401-17, 400-22, los teléfonos locales de aquí de Jilotepec, ya saben, la alada 761 73-400-22, repito. Pero también tenemos nuestra página de internet. Yo los invito a que la visiten. Es una página, ¿verdad?, que es muy bien estructurada, muy bonita. Allí hay un recuadro donde pueden colocar sus quejas, sus sugerencias, sus reportes de luminarias que no prendan o que permanezcan encendidas todo el día, de baches, de fugas de agua, en fin, ahí hay para que ustedes puedan comunicar o acudir directamente al Palacio Municipal. Todavía seguimos siendo un municipio, y qué bueno que lo somos así, está muy cercano. Y de puertas abiertas. Y de puertas abiertas, se pueden acercar con cualquier, en las direcciones, cualquier, con los encargados de las dependencias, con los funcionarios, con su servidor directamente en las giras o en los eventos que tenemos. Ahí nos pueden dar estas quejas, estas sugerencias, estas ideas que podemos hacer, como te digo, para hacer de nuestro Jilotepec el mejor municipio de los años, que es el objetivo, ojalá algún día lo logremos. Y yo creo que sí, y para eso pues vamos caminando, y hay una clínica que por ahí, quiero que usted me platique de esa clínica geriátrica, sí. Geriátrica, es una clínica para adultos, tú sabes, siempre se había hablado de que la base de una sociedad están los jóvenes o los niños, los adolescentes o adultos medios están en la parte de medio de la pirámide, y en la parte de alta los adultos mayores. Las estadísticas de esta pirámide la empiezan a cambiar. Empieza a dar vuelta a la pirámide. Empieza a girar, y en muy pocos años estaremos hablando de que la base la vamos a conformar los adultos. Y los adultos mayores. Exacto. Entonces tenemos que ir preparando el escenario para el futuro, de que tengamos una institución que pueda atender enfermedades o requerimientos exclusivos de adultos mayores. Hay que estar preparados para eso. Y es un extraordinario lugar que se está construyendo. ¿En dónde con el está? Apoyo del gobierno del estado. Aquí sobre el libramiento, aquí en la entrada de Chichata. Ahí es una inversión gestionada de cerca de 30 millones de pesos que se están invirtiendo, y que esperemos tenerla en los próximos meses ya totalmente de pie y funcionando. Y decir también que muy importante que vamos a ir a verla, ¿no? Y la contratación de la gente que va a trabajar ahí va a ser de Jilotepec. Ah, perfecto. Una, empleos una, para empleos, la gente, sí, de Jilotepec. Claro, muy interesante. Generación de empleos. Y más o menos, ¿para cuándo se tiene contemplada? No hay una fecha precisa, pero hay un cálculo que tal vez mediados de año, por ahí. Septiembre, octubre. Lo importante no es cuándo,
Lo importante es que esté y que esté en perfectas condiciones. Ya la irán viendo, yo creo que todos los que nos escuchan nos ven. La van a ir viendo que aquí sobre Libramiento se está construyendo la clínica geriátrica con una inversión de cerca de 30 millones de pesos. Bueno, pues qué bueno que ya tenemos ese campo perfectamente bien visualizado, porque como usted tiene razón, la gente mayor está creciendo y los niños disminuyendo, porque por el control. Y no solamente en México, en todo el mundo, ¿no? Estamos haciendo un cambio de generaciones de la pirámide, exactamente. Bueno, pues nos ha dado mucho gusto platicar con Hola Presidente. Me da mucho gusto, es la sección Hola Presidente. Así es que gracias, bienvenido, y pues espero que se haya sentido en su casa. Este es su programa y aquí estamos en fin de semana. Me siento como en el jardín. Exacto. Claro que en sí. En el jardín de enfrente de la presidencia. Exactamente. El jardín de todos los jilotepequenses. Aquí nos vamos a estar viendo cada 8 días. Claro que sí. Y con el compromiso de tener invitados especiales. Claro, este es el primero. Vamos a tener invitados y van a ver ustedes qué rico programa y qué rica charla vamos a tener con Hola Presidente. Bueno, pues, ¿qué le parece si hacemos una apuestita ahora con el América? Cruz ¿Ya para Azul. Despedirnos? Sí, ya vamos, ya nos vamos y pues vamos a tomarnos otro traguito de café, gracias a Italian Coffee, que nos mandó estos exquisitos. Sí, cafés. Estamos muy agradecidos. A ver la gorra para... A ver, la Italian vez. Coffee. Exactamente, aquí para que se vea, ¿verdad? Para que se vea que es Italian Coffee y está muy rica. Y bueno, pues, ¿cuánto le quiere poner al América? ¿A América contra el Cruz Azul? Ah, del día de mañana. Mañana es la semifinal de la Copa MX. De la Copa MX. Con mis águilas a morir. A morir. Como dicen los de los gallos, puestos 15. Está bueno, puestos 15. Pues ojalá y pues tenga suerte el América también. A ver si sigue enrachado y pues ya se echó mis chipas, pues a ver qué dicen los cementeros. Bueno. Pues vamos, yo okay. Que le tengo una gran confianza a mi equipo. Yo sé que el Cruz Azul también tiene gran oportunidad, pero ojalá y que ya nos toca una a los americanistas. Bueno, pues que gane el mejor. Que gane pues el mejor. Aquí se trata de competir gallardamente, ¿verdad? Es correcto. Y bueno, pues si perdemos, volvemos a invitar a Italian Coffee. Bueno. Bueno, pues muchas gracias. Este ha sido su programa Hola Presidente. Y los invitamos a que sigan este programa semana con semana. Estamos en esta ocasión en el kiosco del Jardín Principal. Aquí nos vamos a ver. Que hemos hecho una sala, pero de puro lujo. Y aparte invitamos a la gente que venga, lo recorra, lo conozca. A veces ver un escenario así lo hacemos como que muy cotidiano, muy natural. Y la verdad que tiene muchas cosas. No, está hermoso, además está hermoso. Yo estoy viendo la madera que tiene arriba. Es de tipo francés, es una cosa maravillosa. Muy bonito. Bueno, muy bonito para todos los pues, mucha suerte. Que gane. Que gane el América. Que gane su América. Que gane el Cruz Azul para los cementeros. Claro, allá está una suerte cementera. Ya hay dos cementeros, tres. Bueno, hay muchos. Y bueno, pues suerte. Este ha sido su programa Hola Presidente. Y ahí estamos con ustedes en fin de semana. Hasta luego, vamos. Ahora Parrillada Gilone te ofrece buffet familiar. Todos los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Disfruta de las exquisitas carnitas, chilaquiles, la sabrosísima pancita, huevos con jamón, fruta y jugo de temporada. Deliciosos postres, café de olla, atole y una variedad de pan de dulce y pastel. Sin faltar las tortillas hechas a mano, además de quesadillas. Te esperamos. Ven a disfrutar del mejor lugar y atención en Jilotepec. Residencial El Campanario. Es un desarrollo habitacional en condominio horizontal por su excelente ubicación, por su proyecto arquitectónico y la construcción tipo tradicional. Con excelentes acabados, es la mejor opción para adquirir su casa. Lo invitamos con su familia a conocernos en el desarrollo. En carretera Jilotepec Corrales, junto a la agencia Chevrolet, y aproveche en este momento su crédito Infonavit o Foviste, que con mucho gusto, nosotros tramitaremos. Residencial.
Ropa Lupita, ropa para toda la familia. Te invitamos a conocer nuestras lindas blusas. Llévatelas por tan solo 50 y 100 pesos. Conoce también nuestros lindos vestidos para cualquier ocasión, para tu fiesta, para tu graduación o para esa ocasión especial. Tenemos excelentes precios de mayoreo. Aceptamos tarjeta de crédito y débito y de Banco Azteca. Además, tenemos sistema de apartado. En Ropa Lupita encontrarás el mejor regalo para cualquier ocasión. Estamos ubicados enfrente de Electra. Ropa Lupita, ropa para toda la familia a un superprecio. Ven y compruébalo. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para... La estrella brilla con intensidad y conduce a los clientes hacia Arci Club, almacén de abarrotes, vinos y semillas, para servir al comercio y público en general. Visítanos en Francisco y Madero número 2, Colonia Centro. Teléfono 01761-734-2355. Quilotepec, Estado de México. Arci Club, una nueva forma de comprar. Rodolfo Logués, amigo de ustedes, felicita muy cordial y cariñosamente a don Ramón Blanco por su programa fin de semana, por este segundo aniversario, deseándole muchísimos éxitos y mucha felicidad. Bueno, pues es el momento de informarles qué pasó en nuestro municipio en esta semana y aquí está nuestro noticiario fin de semana. Se realizó como en cada año la instalación de la Expo Artesanal de Semana Santa en el Jardín Central de Jilotepec, donde aproximadamente 50 expositores pudieron mostrar sus productos a los visitantes y generar así una derrama económica importante para el municipio de Jilotepec. A continuación le presentamos un poco de los artículos que se vendieron en esta gran exposición. Amigos de fin de semana, estamos en el noticiero con una interesante entrevista pues de un artista del municipio. Estamos con nuestro amigo Miguel Ángel Hernández, para servirles. Mejor conocido como Dante. Pues a ver, platícanos, ¿qué es toda esta representación artística que tú haces en la comunidad de Huertas, verdad? Sí, bueno, pues es un tipo de artesanía diferente con puro alambre. Pues es un poco complicado, pero pues a fin de cuentas vale la pena ya el esfuerzo de todo el trabajo, ¿no? que se le hace a cada pieza. Como puedes ver, cualquiera de estas piezas pues tiene un detalle diferente. Todo es con alambre, pero pues cada pieza tiene su estilo. Oye, platícanos, ¿cuánto te tardas en armar todo esto dependiendo del tamaño? ¿Qué tiempo le inviertes al día? De hecho sí, dependiendo del tamaño, por ejemplo, pues, una guitarra como este pues, me hago más o menos una semana. El más elaborado es un dragón, bueno, ese no lo pude traer, pero sí, llevo un mes y medio de trabajo y no lo he terminado. Este cráneo, este sí, me hice como un mes más o menos para terminarlo bien. Todavía me faltan detallitos, pero ya es menos trabajo. Ok, todo este trabajo lo elaboras en tu comunidad, me imagino, para venirlo a mostrar aquí. Por ejemplo, platícame de la elaboración de esta calavera. Bueno, pues, apenas es la primera vez que la saco a exponer y la elaboración pues comienza de la idea, dependiendo también cómo lo quiera uno hacer y, bueno, en mi caso, cómo lo quiera yo hacer, el tamaño, la forma y también el corte y los pedazos de alambre, todo como lo voy a sacar. Ya es un poco complicado, pero sí, no se me dificulta mucho ya ahorita por la práctica que he tenido con las demás piezas. Se me va haciendo más fácil cada vez. Ok, Dante, ¿estudias? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿O dónde te localizamos para que nos hagas este tipo de trabajo?
Bueno, de hecho yo trabajo en una ferretería en Huertas, ahí empecé con todo esto, fue como un hobby, ¿no? Empecé a hacer, mi primer trabajo fue la mano que tienes ahí en la... de ahí surgió todo, se me hizo como un tipo de arte diferente, así, nunca había visto algo así. Y ya de ahí nació y surgió todo lo que es el arte de este tipo. Ok amigos, pues continuamos con su noticiero y no se olviden de visitar el Jardín Central aquí de Jilotepec. Un abrazo para todos. También dentro de las festividades se instaló la ya tradicional Expo Nevera, donde niños, padres, madres, abuelos, sobrinos, primos y toda la familia pudo degustar de las más exquisitas nieves, así como las tradicionales rosquillas de maíz típicas de este municipio. Le dejamos unas imágenes para que recuerde su visita a este lugar, y si no lo ha hecho, para que nos visite el año próximo. Servicio Barrales, especialistas en mecánica automotriz en general, suspensiones, alineación y balanceo, frenos, afinaciones y llantas de diferentes marcas y medidas, te invita a visitar su moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102, en el centro de Jilotepec, o llámanos al 01761-734-1139. Atención personalizada de Víctor Barrales Vira. Recuerda, Servicio Barrales, especialistas en mecánica automotriz. En Effective English tenemos para ti cursos de verano para niños de 4 a 7 y de 8 a 11 años. Regularización de exámenes extraordinarios de prepa y secundaria. Grupos reducidos, atención personalizada, aprendizaje garantizado. Curso básico, intermedio y avanzado. Adiestramiento para profesores de inglés con certificado de la Universidad de Cambridge. Ahora te ofrecemos también cursos de preparación para exámenes de ingreso a la UNAM, Politécnico, UAM, UAM y más. Aplicamos examen de diagnóstico inicial para detectar tus fortalezas y debilidades y así desarrollar tus áreas de oportunidades. Contamos con profesorado altamente calificado. Inscripciones abiertas todo el año. Visítanos en Lázaro Cárdenas 103, teléfono 734-1878. Y recuerda, si tu problema es el inglés, Effective English es la solución. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral, CADI, ofrece la mejor opción en educación en todos sus niveles: educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Nuestra institución año con año participa y obtiene los primeros lugares en las etapas regionales y estatales en los concursos académicos, deportivos y artísticos. Manejamos grupos pequeños, ofrecemos atención personalizada y 6 talleres a elegir en todos los niveles. Estamos en Andrés Molina Enríquez, número 108, en Jilotepec. Su salón de eventos La Cabaña pone a sus órdenes sus paquetes todo incluido: salón, mobiliario, mantelería, losa, cristalería, luz y sonido. Desde 50 hasta 300 personas. También rentamos para sus eventos mobiliario, luz y sonido y plantas de luz. Informes a los teléfonos 734-2208 y 734-0106 o al celular 5591-96-1509. Su servidor Edgar Castillo, presidente municipal de Jilotepec, le expresa la más sincera felicitación a don Ramón Blanco por haber cumplido su segundo aniversario con el programa Fin de Semana y más de 100 programas que ha grabado. Felicidades y enhorabuena.
amigos de fin de semana, haciendo conciencia en esta Semana Mayor, vamos a ver la primera parte de nuestro Via Crucis. De conmemorar la llegada de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Él iba cada año a la fiesta de la Pascua en Jerusalén, venía desde Galilea, era bastante lejos, sí, bastante lejos. Como caminaban, se venían desde días antes para estar en la fiesta. El Domingo de Ramos es precisamente la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Fue la última llegada porque ya en este año lo crucificaron. Bien, él no tenía la alegría de llegar como cada año subían con tanto gusto a la fiesta. En este año ya nuestro Señor Jesucristo no tenía la alegría de llegar. Los mismos apóstoles venían con alto miedo, ya le habían dicho a nuestro Señor Jesucristo que no convenía ir a Jerusalén. Ya le habían dicho, ¿para qué vas? Ya te han querido matar, te quieren matar cada vez que te ven, ¿para qué vas? Ya no lo querían dejar venir. Nuestro Señor Jesucristo tuvo incluso que discutir con San Pedro para que lo dejaran o para que no se interpusiera. Cuando lo vieron llegar, de todas maneras, mucha gente se alegró. Él no venía con tanto gusto, pero la gente sí se alegró mucho al verlo llegar. Y por eso es que se reunieron para acompañarlo, para llegar a la ciudad, y empezaron a gritar y a cantar y a decir vivas, también para dar gracias a Dios, y fue donde empezaron a cortar ramos y palmas para acompañar a Cristo, levantando al cielo los ramos y las palmas, batiéndolas, sacudiéndolas, como cuando lo hacemos nosotros, a veces con globos, a veces con pañuelos, a veces con banderas. Casi no tenemos costumbre de hacerlo con ramos, sin embargo, en este domingo lo hacemos con ramos por el recuerdo y por el deseo de participar con Cristo nuestro Señor. Vamos a pedirle que bendiga los ramos para que así acompañemos a Cristo de manera todavía más espiritual. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu.
aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Se inclinó de nuevo y siguió escribiendo en el suelo, y todos se fueron retirando uno a uno hasta quedar Jesús con la mujer. Entonces se enderezó y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella ninguno contestó. Te ha condenado. Ella contestó: ninguno, Señor, ninguno. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. En cátedra de Moisés están sentados los escribas y los fariseos. Haced pues y observen todo lo que realicen, pero no imiten sus acciones, porque dicen y no enseñan y no hacen. ¿Por qué amarran cargas pesadas e insoportables y la echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni entráis ni dejáis entrar a los que queréis entrar. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque pagáis los diezmos hasta de la menta, el anís y el comino, y sois guías ciegos que cuelan el mosquito y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque os parecéis a sepulcros blanqueados, por fuera se ven bonitos, pero por dentro están llenos de hueso de muerto y toda clase de pudredumbre. Acabad pues de colmar la medida de vuestros padres. Serpientes, razas de víboras, sobre vosotros cae la sangre justa derramada en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías. Jerusalén, Jerusalén, que das muerte a los profetas y que peleas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a los pollitos debajo de sus alas, y tú no has querido? Vuestra casa quedará desierta, y os declaro, y ya no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor. Ahora Parrillada Gilone te ofrece buffet familiar. Todos los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Disfruta de las exquisitas carnitas, chilaquiles, la sabrosísima pancita, huevos con jamón, fruta y jugo de temporada. Deliciosos postres, café de olla, atole y una variedad de pan de dulce y pastel. Sin faltar las tortillas hechas a mano, además de quesadillas. Te esperamos. Ven a disfrutar del mejor lugar y atención en Jilotepec. Residencial El Campanario.
es un desarrollo habitacional en condominio horizontal por su excelente ubicación, por su proyecto arquitectónico y la construcción tipo tradicional, con excelentes acabados, es la mejor opción para adquirir su casa. Lo invitamos con su familia a conocernos en el desarrollo, en carretera Jilotepec Corrales, junto a la agencia Chevrolet, y aproveche en este momento su crédito Infonavit o Foviste, que con mucho gusto nosotros tramitaremos. Ropa Lupita, ropa para toda la familia. Te invitamos a conocer nuestras lindas blusas. Llévatelas por tan solo 50 y 100 pesos. Conoce también nuestros lindos vestidos para cualquier ocasión, para tu fiesta, para tu graduación o para esa ocasión especial. Tenemos excelentes precios de mayoreo. Aceptamos tarjeta de crédito y débito y de Banco Azteca. Además, tenemos sistema de apartado. En Ropa Lupita encontrarás el mejor regalo para cualquier ocasión. Estamos ubicados enfrente de Electra. Ropa Lupita, ropa para toda la familia a un super precio. Ven y compruébalo. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti. La estrella brilla con intensidad y conduce a los clientes hacia Arci Club, almacén de abarrotes, vinos y cevillas, para servir al comercio y público en general. Visítanos en Francisco y Madero número 2, Colonia Centro. Teléfono 01761-734-2355. Jilotepec, Estado de México. Arci Club, una nueva forma de comprar. Rodolfo Nogués, amigo de ustedes, felicita muy cordial y cariñosamente a don Ramón Blanco por su programa fin de semana, por este segundo aniversario, deseándole muchísimos éxitos y mucha felicidad. Y continuamos con estos momentos de reflexión. Ahora vamos a la segunda parte de nuestro Via Crucis por San Francisco Soyani Quilpan. Y a nosotros, ¿qué nos importa? Bien, ya es pues. Para. Traemos un prisionero. Necesitamos ver a Pilato. Salve, señor gobernador. Le desean ver. Dicen que le traen un prisionero. Pasando. Pues llévense a ustedes y júzguenlo según su ley. Nosotros no estamos autorizados para condenar a nadie a muerte. Entró Pilato al pretorio, llamó a Jesús y le dijo: acércate, profeta. Sube. ¿Eres tú, el rey de los judíos? ¿Dices eso por tu cuenta? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Qué? ¿Acaso yo soy judío? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia hubiera luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ah, entonces sí eres rey. Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? Pilato sale y dice: ¿Eres
Yo no encuentro en él ninguna culpa que merezca la muerte. Me interesa más a su nombre. Acércate, profeta, no tengas miedo. Aunque tú eres Jesús de Nazaret. He escuchado mucho hablar de ti, que tenía grandes deseos de conocerte, de escucharte y de que hicieras milagros en mi presencia. Haz un milagro para mí. ¿Qué? ¿A mí no me dices nada? ¿Por qué no me hablas? ¿Estás mudo? Con razón te quieres muerto. Habéis entregado a este hombre, que sublema al pueblo. Lo he interrogado vuestra presencia y no hallo en él ninguna culpa. Como veis, tampoco Herodes lo hallo culpable, por eso lo ha devuelto. Ustedes mismos se dan cuenta de que no ha hecho nada malo que merezca la muerte. Por eso, solo le aplicaré un castigo y le dejaré en libertad. Soldado, llevadle y azotadle. Soldado, azotadle. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Alto! Un rey no es rey sin su corona. Un rey, no es rey sin su capa. Un rey, no es rey sin su cetro. Saluden a su rey. Salve a los judíos. Vamos. Vean, luego salir para que entiendan que yo no encuentro en él
¡Ninguna culpa! Sale Jesús con la corona y el manto puesto. ¡Aquí lo tienen! ¡Fuera! ¡Mándalo! ¡Fuera! 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 Pues llévenselo ustedes y crucifíquenlo. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley, ese hombre tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios. No te metas con el hombre justo, pues anoche sufrieron mucha causa de él. Al oír esto, Pilato se asustó más y le dijo a Jesús: ¿Quién eres tú? ¿A mí no me contestas? No sabes que tengo autoridad para dejarte libre y autoridad para mandarte crucificar. No tendrías ninguna autoridad sobre mí. No te lo hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Pilato trataba de liberarlo, pero los acusadores gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo de César, pues todo aquel que se declara rey es enemigo o está contra él. Pilato sacó a Jesús y lo sacó del tribunal. Aquí tienen a su rey. ¡Fuera! ¡Mándalo a la cruz! ¿Crucificar? Nosotros no es nuestro rey. Nosotros no tenemos más rey que César. Octavo. Suéltenme. Ya que acostumbráis que suelte un rey por Pascua, ¿a quién de estos dos que queréis que suelte? ¿A Barrabás, acusado de asesino y ladrón? ¿O a Jesús de Nazaret, el rey de los judíos? ¡Suelta a Barrabás! ¿Y qué hago con Jesús de Nazaret? ¡Crucifícale! ¡Viva la cruz! Viendo Pilatos que todo era imposible, se lavó las manos. ¡Soldado! ¡Trae agua! ¡Inocente soy de la sangre de este justo! ¡Que su sangre salga sobre vosotros y sobre nuestra descendencia! ¡Soldados! ¡Soltadles a Barrabás! ¡Soy libre! Soldado, y crucificadle como quieren estos. Existen unos 400 millones de niños y niñas trabajando bajo la construcción de millones de niños y niñas en los conflictos armados. Oh, my God.
conciencia del peso de nuestros pecados, de nuestras infracciones, de cuando esté figurado en ese madero. Oh, cuánto te amo. Por tu santa cruz, reinaste redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos, Selena! ¡Ayúdale! ¡Vamos, ayúdale! ¡Tan triste, verdad! ¡Camina! ¡Camina! Thank you.
Servicio Barrales, especialistas en mecánica automotriz en general. Suspensiones, alineación y balanceo, frenos, afinaciones y llantas de diferentes marcas y medidas te invita a visitar su moderno taller en Avenida Reforma Oriente 102 en el centro de Jilotepec. O llámanos al 01761-734-1139. Atención personalizada de Víctor Barrales Lira. Recuerda, Servicio Barrales, especialistas en mecánica automotriz. En Effective English tenemos para ti cursos de verano para niños de 4 a 7 y de 8 a 11 años. Regularización de exámenes extraordinarios de prepa y secundaria. Grupos reducidos, atención personalizada, aprendizaje garantizado. Curso básico, intermedio y avanzado. Adiestramiento para profesores de inglés con certificado de la Universidad de Cambridge. Ahora te ofrecemos también cursos de preparación para exámenes de ingreso a la UNAM, Politécnico, UAM, UAM y más. Aplicamos examen de diagnóstico inicial para detectar tus fortalezas y debilidades y así desarrollar tus áreas de oportunidades. Contamos con profesorado altamente calificado. Inscripciones abiertas todo el año. Visítanos en Lázaro Cárdenas 103, teléfono 734-1878. Y recuerda, si tu problema es el inglés, Effective English es la solución. El Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral, CADI, ofrece la mejor opción en educación en todos sus niveles, educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Nuestra institución año con año participa y obtiene los primeros lugares en las etapas regionales y estatales en los concursos académicos, deportivos y artísticos. Manejamos grupos pequeños, ofrecemos atención personalizada y 6 talleres a elegir en todos los niveles. Estamos en Andrés Molina Enríquez, número 108, en Jilotepec. Su salón de eventos La Cabaña pone a sus órdenes sus paquetes todo incluido: salón, mobiliario, mantelería, losa, cristalería, luz y sonido. Desde 50 hasta 300 personas. También rentamos para sus eventos mobiliario, luz y sonido y plantas de luz. Informes a los teléfonos 734-2208 y 734-0106 o al celular 5591-96-1509. Su servidor Edgar Castillo, presidente municipal de Jilotepec, le expresa la más sincera felicitación a don Ramón Blanco por haber cumplido su segundo aniversario con el programa Fin de Semana y más de 100 programas que ha grabado. Felicidades y enhorabuena. Pues nuevamente llegamos al final de este programa de Fin de Semana, agradeciendo que estén con nosotros como cada semana desde su televisión acompañándonos en su casita con sus familiares y pues aquí disfrutando de lo del Via Crucis en San Francisco Soyanique. Exactamente, y acaba de terminar la crucifixión de el Señor Jesucristo aquí en este monte, que me supongo que lo nominan el Calvario, donde finalmente falleció nuestro Señor Jesucristo hace 2013 años. Y bueno, pues Aníbal, ya nos queda más que darle las gracias a la gente. Por ahí tienen un saludo para un amigo que se reporta. Claro que sí, vamos a mandar un saludo a todos los que cumplen años, a nuestro amigo Abraham, que pues se tomó la molestia de mandarnos un mensajito para felicitarlo. Muchas felicidades, que te la pases muy contento en compañía de todos tus seres queridos. Y pues bueno, amigos, recuerden que es un tiempo de reflexión, un tiempo en el que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y nuestra actitud ante la vida y ante nosotros mismos. Y pues sí, aquí acompañados de muchas familias de San Francisco Soyaniquilpan, estamos aquí concluyendo este programa, recordándoles como siempre que nos escriban a la página de Facebook del programa, que es Fin de Semana Jilotepec, también en el canal de YouTube donde pueden encontrar los programas anteriores de Ramón Blanco 27, y pues escríbanos al correo, mándenos mensajitos, pueden mandar al teléfono, hablarnos y darnos sugerencias. Y pues como dijo aquí mi compañero Aníbal, felicidades a Abraham Cisneros porque nos llegó un mensajito para que lo felicitáramos por su cumpleaños. Un abrazote de parte de Fin de Semana.
Muchas gracias, Abraham, y ya sabes, te mandamos un abrazo y que la estés pasando. Si ya pasó tu cumpleaños, discúlpanos por no haberlo hecho antes. Si es esta semana, pues recibe bien chévere un abrazo de todos nosotros, de todo el equipo de fin de semana, y que la pasen bien. Y sobre todo usted que está festejando algo, y si no, pues como dijo aquí Aníbal, debemos reflexionar acerca de lo que estamos haciendo. Hoy es un día de reflexión, hoy se celebra la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se sacrificó por nosotros para salvar. Así es que vamos a salvar este mundo a través de una mejor conducta, una mejor convicción. Pongamos la basura en su lugar. Ya escuché ahorita al sacerdote estar pidiéndonos que no sigamos contaminando nuestra agua, nuestras tierras, el sonido, porque también contaminamos con el sonido. O sea, guardemos debido respeto por la naturaleza, porque si no, la naturaleza no la corre, definitivamente. Bueno, pues ya no nos queda más que decirles, nos vemos la semana que entra. ¿Es una cita o no? Ah, sí, aquí Aníbal tiene una apuesta pendiente. Ah, aparte de todo esto, es el clásico de México, América, Chivas. Yo soy fiel seguidor de las Águilas. Entonces, don Ramón, usted es chivista. ¿Qué vamos a ponerle por ahí? Le pondremos que pagues doble. En el programa que van a iniciar estos chavos, les recordamos que a partir del 1 de abril tendremos ya programación en vivo en su nueva modalidad, en Canal 14, Radio por Televisión. Y el primer programa se llama Voces de Jilotepec. Y el otro que va a estar por la tarde es Zona Cero. Pues también recordarles Estereo Gilo TV a partir de lunes a las 6 de la tarde, 2 horitas de lunes a viernes. Vamos a estar con ustedes. Y pues para todos los amigos, esto fue su programa Con Sentido de Jilotepec. Fin de semana.